quedado en el barrio de... ¿Cómo se llama el barrio este? Ah, no, no tiene ahí, no. Ahora tiene ahí, ¿no? ¿Cómo se llama este barrio? Sultanahmet, sí. Por detrás de la Mezquita Azul. Y la verdad que el barrio es chulísimo. Se ve súper bohemio y seguro. No, aquí la gente deja La la llave llave del puesta en la móvil. puerta. Muchos gatos, eso sí. Ah, bueno, solo la gente, sino que también los alojamientos. Tú entras, puedes estar nadie en el hotel. La verdad que se llega bien en autobús, en tren, la calle es tranquila y los precios son buenos. Buena zona. Bueno, Son buenos para los... para dormir sí, pero después para comer te tienes que acercar más para el centro porque aquí cuesta mucho. Son todos un poco más de pescado, así que cuesta un poquito Total, que hoy queremos visitar, como ayer estuvimos visitando un poquito el Gran Bazar, que entraremos otra vez. Estuvimos visitando las mezquitas, perdimos mucho tiempo en el Free Tour, en fin. Hoy queremos hacer Torre de Gálata. Cruzaremos también el puente que separa el Bósforo a pie. Y después queremos ir a otro palacio, como el Palacio de Gobierno. Bueno, un palacio muy bonito y también haremos el paseo en barco por el Bósforo, pero lo vamos a hacer en en el barco ferry. público, que cuesta lo mismo que el autobús. Entonces ahora mismo vamos a desayunar y después vamos contando un poquito más, ¿vale? Adiós. Embutido de Turquía. Por favor, nadie lo ha visto, pero Añez le acaba de partir la cabeza aquí en el cristal. ¿Está bien, mi amor? Es que no pensaba que el cristal estaba tan cerca. Pensaba. La pobre. Aquí para entrar en casi todos los bazares tiene un control. Qué inútil, pero bueno. Y ahora mismo estamos en el bazar de las especias. Bueno, chicos, acabamos de salir del bazar de las especias y aquí podéis encontrar todo tipo de especias realmente, fruta y todo lo que queráis. Vamos a visitar una mezquita y seguimos con la ruta. Bueno, chicos, ahora hemos llegado a otro punto importante de la ciudad. La mezquita de Sulimano. De Sulimano, que más o menos, para que os pongáis en situación, Estambul es como Roma, ¿vale? Tiene como siete colinas y en cada colina hay una mezquita. Y yo creo que esta es la más alta. Si no es así, ponedlo en los comentarios para poder aclararlo. Y nada, vamos a visitarla. La verdad que es bastante bonita. Y después, desde allí, hay vistas para el Bósforo. Se ve la Torre Gálata, se ve todo. Oh, muy bonita.
Ahora vamos a ver un poquito las vistas, ¿no? Aquí tenéis esta pista del Bósforo. Está aquí, el estrecho del Bósforo, que yo que está allí. Allí al fondo tenemos la Torre Gálata. ¿Lo ven? Nosotros en un ratito nos iremos para el puente aquí y cruzaremos para allá. Y nada. Esto es Estambul, desde la mezquita de... Bueno, chicos, ya hemos llegado al puente de Gálata, que separa el estrecho del Bósforo, aquí en el Cuerno de Oro. Y se puede cruzar por debajo, que hay muchas tiendas, o por arriba. Nosotros vamos a hacerlo mitad y mitad. Vamos a cruzar por debajo, vemos las tiendas, y después por arriba. Vamos, por ahí te cuido. Uf, casi me mato una moto. Cogemos por debajo y después subimos para arriba, ¿no? Desde aquí también salen los ferries, si queréis hacer, los cruceros, por si queréis hacer, por ejemplo, el tour del Bósforo. También salen todos desde aquí. La pesca pescado es horrible. Y bueno, aquí está la tiendecita, podéis comer. Bueno, hay un montón de medusas aquí. Y los anzuelos de la gente pescando. Toda la gente pescando. Pues esta es la quinta versión de este puente, ¿no? Ha sido construido y reconstruido más de 5 veces. Y este se inauguró en 1994. ¿Lo sabías? No. Pues... Y aquí tenemos el otro lado del puente. Hello. Hello, my friend. Bueno, por aquello que está ahí al fondo, es la parte asiática, ¿vale? Que es... Nada, que iremos después cuando nos montemos en el ferry. Chicos, vamos llegando a la Torre Gálata. Uf. La Torre Gálata es un mirador arriba, tiene un mirador arriba, pero la entrada creo que cuesta 25 euros, si no me equivoco, no lo sé. Nosotros, como venimos ya de un mirador, que es la mezquita que hemos subido, no la vamos a hacer. Vamos a verla simplemente por fuera. Estoy buscando a Añese, que se me ha perdido. Está aquí. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Te contamos a nuestros amigos un poquito la Torre Gálata? Sí. Bueno,
Bueno, ¿qué vamos a contar a nuestros amiguitos? Pues aquí podemos ver la Torre de Gálata. ¿Está aquí? Uno de los monumentos más antiguos y más icónicos de Estambul. Uh-huh. Es situada, pues, por supuesto, en el barrio de Gálata. ¿Sí? Y esta torre ofrece vistas espectaculares de toda la ciudad. Fue inicialmente construida por los genoveses y tenía otra función. Ah, los italianos como tú. Claro, por supuesto. Cuidado con el tazo. Y se utilizaba como punto estratégico de vigilancia y de defensa, ¿está bien dicho? De vigilancia y defensa. Exactamente. Y antes de ser construida por los genoveses así en piedra, como la podemos ver hoy en día, fue construida en madera, pero fue tirada por el suelo. La destruyeron, ¿no? Sí, en plan incendio, ataque y... Al final, pues, llegaron los genoveses y la construyeron otra vez, pero en piedra. Claro. Y como todo lo que hacen los italianos, pues dura millones de años. A su efecto, de hecho, daño a lo largo de los siglos debido a terremotos, incendios y eso, pero pues todavía está aquí. Y ha sido restaurada completamente en 1967. Y pues a partir de 1967 está abierta al público. Yo creo que la entrada vale unos 20 y tantos euros, si no me equivoco, sí, ¿no? Más o menos. Y nada, vamos a verla desde un poquito más arriba y mostramos mejor cómo es, ¿no? Pues vámonos. Bueno, chicos, para que veáis mejor el precio que tiene, está aquí. 30 euros. Vale, subí. Ya, al final subí un mirado. ¿Dónde está mi novia? Es de cambio de y aquel es el palacio que nosotros queremos visitar. Bueno, pues bienvenida a Asia, la única ciudad separada por dos continentes y millones de gatos. Es lo que yo estoy siempre moviendo. Lo siento. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Realmente ya solo come pan y arroz? Totalmente. Porque no le gusta nada, pero... Bueno, no es que no le guste nada, sino que se pone mala con la barriga. Pero de lo que como, pues como mucho, ¿vale? Vale. Bueno, ahora os enseñamos el palacio. Ah, y un apunte. Aquello que está allí enfrente, para los que les guste el fútbol, es el estadio del Beşiktaş, turco. ¿Vale? Nada, chicos. Gracias. Chicos, hemos pasado el control de seguridad, como casi en todos los sitios aquí en Estambul. Y lo que es el patio este es gratis. No te piden entrada. Y aquí podemos visitar esta torre. Y nuestra intención era visitar este palacio. Primero, porque es bonito. Porque hay una puerta allí que da al Bósforo y es muy bonita. Pero no sabemos si esa puerta es gratis, que yo creo que no. Creo que no. Ya, aunque tampoco nos vamos a gastar 23 euros por una foto. Esto es un canal de pobres. Estamos montados en el autobús ahora mismo y va hasta la bola. Y algo muy curioso que pasa aquí es que es esto que vaya a ver ahora, que las tarjetas, la gente no se puede montar, pero pasan la tarjeta de uno en uno para que puedan pasarla por la máquina. Digo yo que en España lo haríamos igual. Y esa era la situación. Dice Añese que en Italia no sabe lo que hubiera pasado. No, no, en Italia no lo pasamos, ni cuando no hay gente, pues. Que no pasa la tarjeta ni cuando está el autobús vacío, así que... Imagínate lleno. Y ahora, hemos llegado a la zona de... si no me equivoco.
equivoco. Y vamos a visitar la mezquita Orokai, que está al lado del mar Bósforo, del estrecho del Bósforo, perdón. Y después cogemos el crucero. Bueno, chicos, una paradita técnica porque nos hemos comido un kebab, que es lo más común aquí en Turquía realmente. Así que continuamos andandito. Iguala. Siamo arrivati alla moschea de Orokari. Muy bonito también. Y después vamos a coger el ferry de ahí. Típico también aquí en Otokai, en Orokai, perdón, es esto, que hay patatas rellenas de todos los tipos. Bueno, aquí también hay un poquito de dulce, pero lo normal es que la gente coma patatas artesanales y la rellenan de todo tipo de cosas. Abi biz bağırmıyoruz. Ha, bu bir işaret. Y la gente se la come. La verdad que este sitio es bonito. Un montón, ¿no? Todo lleno de... Haciendo la misma cosa. Todo lleno de patatas asadas. Bueno, chicos, vamos a coger el bar. Y nos vamos... ¿Para qué zona nos íbamos? Ahora tenemos que irnos para nuestra zona al final, porque tenemos que recoger las cosas y después nos vamos para Ankara y esta noche dormimos en el autobús. Y bueno, para que veáis más o menos por dónde se entra el barco, es aquí, es como una estación de metro. Tú coges la tarjeta de... ¿Señala? Esta tarjeta, que vale 1,30, y recargarla cuesta lo que tú quieras, pero 130 liras, pero después viajes lo que tú quieras. Y tú la pasas como en el metro. Ok, y un paso. Y así llegamos a la zona del puerto. Y ahora llega el barco. Nosotros lo cogemos en 20 minutos. Y cambiamos de sitio. Y de esta forma no hace falta pagar un crucero. Y este barco recoge medusa. ¿Cuánto cuesta el viaje? 34. 34, el metro vale 20, pues este vale 34, 14 céntimos más. Bueno, chicos, ya está llegando nuestro barco taxi. Después de esperar 30 minutos, porque esto es un lío, te tiene que aprender bien las conexiones de los barcos, si no te vuelves un poco loco. Y ya está llegando. Chao, amores. Chao, estoy cansada. Y al final vamos a tener suerte porque nos va a coger el atardecer en el barco. No es cuestión de suerte, simplemente que yo lo había programado, pero alguien aquí no me ha hecho cuenta. Corriendo a ver quién llega antes. Pero bueno, vamos. Se mueve mucho. Esto se mueve más. Pues sí, estamos en el barco, nos ponemos la parte trasera. Bueno, los cruceritos en el Bósforo por 1 euro, menos de 1 euro, 80 céntimos los dos. Que nos caemos. Vamos a la parte trasera del barco.
pensaba que esto estaba lleno. No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be. Holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Lately I don't mind staying up till midnight. I got no complaints, nothing cause it feels right. Every time you call me, I don't wanna keep you waiting. Why don't you hold? This is what you got me saying. Everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Lately I don't mind staying up till midnight. I got no complaints, nothing does it feel.